Y lo que estamos hablando es de los temas y las tendencias más importantes para la industria de alimentos. Ojo que también pueden ser parte de este panel de conversación a través de las redes sociales, ¿ya? Recuerden que aquí debería estar saliendo ahora en el GC nuestro hashtag que estamos usando y nuestras redes sociales para que también puedan ahí contarle a todos qué está pasando ahora y que se nos unan. Pueden seguir esta transmisión por YouTube y por Facebook. La gran ventaja de seguirla por acá, por la plataforma, es por supuesto que podemos interactuar a través de el lobby, nuestra sala de espera. Bien, en este bloque vamos a conversar acerca de conocimiento y avances tecnológicos en alimentación saludable. A mí no me permiten tener ningún panel favorito, pero no le cuenten a nadie, este es mi favorito. Queremos presentar acá áreas de la ciencia y tecnología que pueden ser claves en el desarrollo de futuro de la industria y la importancia de fortalecer también esta relación ciencia-empresa, ¿verdad? Que estamos siempre tratando de que sea mejor y mejor para el beneficio de todos. Las temáticas podrían ser muchas, pero hemos querido relevar tres cosas en esta ocasión. La primera es lo singular que es Chile como un laboratorio natural y una fuente de recursos naturales que contribuye a tener una variedad de productos y una interacción muy rica entre la ingeniería y la gastronomía. También cómo nuevas oportunidades empiezan a aparecer a medida que aumenta nuestro conocimiento sobre la microbioma intestinal del ser humano. Y finalmente, también cómo la tecnología puede usarse para entender mejor las decisiones de compra de los consumidores y con eso orientarlos a que tomen la opción saludable. Pero, ¿quién va a moderar este panel? Nuestra querida María Elvira Zúñiga, que ha estado con nosotros desde que Transforma partió. Ella es ingeniero civil bioquímico, es doctora en ingeniería química con una mención en biotecnología. Pero quizás, o sea, por supuesto, no menos importante, desde el 2007 ella es la directora del Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables, el CREAS, que está en Curauma, en la quinta región. Lo interesante del CREAS es que es una alianza entre tres universidades y un centro de investigación, la Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María, más el INEA. Y una cosa que ellos han logrado mucho en este último tiempo es generar un gran número de productos innovadores, sobre todo con pymes, y ellos han logrado hacer eso, agregar el valor a las materias primas a través de nuevos productos, así que esto de la conexión ciencia-empresa, María Elvira le ha tocado vivirlo en carne propia. Así que bienvenida, María Elvira. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos un tremendo panel, tres panelistas, José Miguel Aguilera, Fabián Magne y Andrés Craig. Y vamos a partir con José Miguel Aguilera, quien va a presentar en esta jornada Chile Laboratorio Natural para Alimentación y la Gastronomía, realizado por José Miguel, quien es profesor titular adjunto, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e ingeniero civil industrial, mención química de la misma casa de estudio. Es doctor en filosofía en ciencia de los alimentos de la Universidad de Cornell, máster en Business Administration de la Universidad de Texas, tiene un magíster en tecnología de los alimentos del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología en el año 2008 por su aporte pionero en el estudio de las estructuras y de los alimentos para hacerlos más saludables y funcionales. Es el primer chileno elegido en la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Fue presidente de CONICET, ha sido galardonado nacional e internacionalmente. Recientemente, en el año 2019, le fue conferido el Premio Mundial de Agricultura. Para mí es un honor estar acá modelando este panel y presentando a José Miguel. Te paso la palabra, José Miguel. Gracias. Estás en silencio, José Miguel. En mute. ¿Ahora se escucha? ¿Me escuchan? Sí, bien, Sí, ahora José. se escucha perfecto. Ya. Bueno, parto de nuevo. Muchas gracias, Manena, por la presentación y gracias a Francisco y a Graciela por la invitación. Mi tema, como dice el título,
concentrarme en explicar qué es un laboratorio natural y cómo se combina esto con los conceptos de alimentación y de gastronomía. Voy a ver si pasan las diapositivas. Esfuerzo no menor. Aquí veo que está trancame. ¿Se ve laboratorio natural? Ya. ¿Qué es un laboratorio natural? Laboratorio natural es un concepto nuevo que emerge de vislumbrar cuáles son las ventajas comparativas que puede tener un país, sobre todo un país emergente, para desarrollar ciencia y tecnología que tenga impacto local y que tenga impacto global, que involucre cooperación internacional. Entonces, estos son los elementos más importantes de un laboratorio natural. Ventajas comparativas, investigación científico-tecnológica y cooperación internacional. Y la gracia es que en el largo plazo los laboratorios naturales generan ventajas que son competitivas. Veamos un ejemplo. La astronomía en Chile. La singularidad de la astronomía en Chile, o sea, porque Chile es un gran lugar para hacer investigación en astronomía, viene dada por una condición, la condición de los cielos del norte de Chile, que son muy secos, que son muy claros, y que permiten tener un gran número de noches despejadas. Amortizar las tremendas inversiones de los observatorios se tiene que hacer observando. Y mientras más noches despejadas se tengan, entonces la eficiencia de la inversión es mayor. Pero también existió, al ubicarse estos grandes consorcios internacionales en astronomía en nuestro país, existió la condición de que Chile es un país serio, que tenía una cierta tradición en astronomía desde hace muchos años. Bernardo Higgins, entre paréntesis, fue uno de los primeros promotores de la astronomía en Chile, que también contaba con capital humano avanzado. Todo esto conforma lo que se ha denominado laboratorio natural de la astronomía en Chile. ¿Y qué ha significado para el país? Ha significado que hoy en día las inversiones en observatorios en el norte exceden los 5.000 millones de dólares. Es una cifra increíble para la ciencia nacional. Para que ustedes tengan una referencia, el presupuesto total de CONICIT hoy día anida deben ser 500 millones al año. O sea, ni en 10 años logramos invertir esta cantidad de dólares en investigación científica. Y otra de las ventajas que ha devengado esto es que los astrónomos chilenos tienen acceso al 10% del tiempo de observación en estos telescopios, lo cual les da una ventaja indudable que no tiene parangón en países emergentes. O sea, difícilmente en países emergentes o subdesarrollados científicos puedan hacer investigación a este nivel. Pero no es el tema de la astronomía, sino que la gastronomía y las preguntas son diametralmente distintas. Mientras los astrónomos se preguntan si habrá vida en otros planetas, los gastrónomos, ¿no es cierto?, borramos la B y le colocamos la pregunta de si habrá comida en otros planetas. Que parece como de acá, pero a mí me da la impresión de que ir a Marte, el tema de la alimentación es muy importante. Entonces, volviendo al título de esta parte del seminario, que dice alimentación saludable, me pareció interesante revisar el concepto de salud. El concepto de salud definido por la Organización Mundial de la Salud es muy antiguo, ya viene de los años 40, tiene más de 50 años, y como aparece ahí,
no solamente la ausencia de enfermedades, sino que también un bienestar que viene dado por aspectos físicos y, subrayo, mental y social. Entonces, cuando hablamos de alimentos, no solamente tenemos que ver sus efectos como en la nutrición, ¿ya?, sino que también qué efectos tienen en nuestras mentes y en cómo nos relacionamos con otras personas, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco también con nuestra evolución, ¿ya? Cómo hemos comido a través de los tiempos. Entonces, para darle un pequeño contexto a mi presentación, yo he puesto 4 puntos ahí. Obviamente que el escenario en que se mueve la alimentación hoy día en el mundo es mucho más complejo de lo que yo pongo acá, pero yo me parece que estas 4 cosas dentro de lo que voy a hablar son interesantes. Primero que nada, es obvio que la sostenibilidad de la producción de alimentos es el gran tema que vamos a enfrentar en los próximos años. Eso no cabe duda. Pero a nivel de lo que estamos discutiendo, yo creo que los nuevos estilos de vida también están conformando, de cierta manera, el modo en que nos alimentamos. La gente tiene menos tiempo, los lugares que habita mucha gente no tienen espacio para cocinar, en fin, etc. El otro tema que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de la ciencia y del conocimiento, esto que hemos descubierto, que el eje, ¿no es cierto?, que antes se llamaba de la granja a la boca, o sea, el eje productivo duro de los alimentos, hoy día se complementa con un eje que está dentro de los consumidores o de los seres humanos, ¿ya? Y es este eje que une la boca, el cerebro, el sistema digestivo y hoy día la microbioma, que es un temazo. Y esta aparición de este eje nos ha dicho de que tal vez no sepamos tanto, ¿ya?, de cómo los alimentos se procesan dentro de nuestro cuerpo, como muchos creemos que pasa, ¿ya? Yo creo que hay muchas cosas que se van a descubrir en los próximos 10 o 20 años que nos van a hacer cambiar algunos de los paradigmas y revelar algunos de los mitos que existen en esto de cómo comer saludable. Por último, está este aspecto que lo quiero resaltar, que es la relación entre alimentación y el bienestar de las personas. Entonces, volvamos al tema de los laboratorios naturales y por qué Chile podría ser o debiera ser un laboratorio natural en alimentación. Bueno, su ubicación geográfica. Aquí tengo un mapa del mundo, un atlas, que está al revés, ¿ya? Porque lo interesante aquí es poner a Chile arriba y no poner a Chile, como siempre, abajo. Y ustedes ven lo singular de la posición geográfica. Si ustedes se desplazan, no sé, a la altura de la punta de Sudamérica a lo largo del planeta, van a ver de que no hay más tierra que lo que existe en la parte de abajo de Sudamérica. Y el resto es plumar. Es decir, hay 2% de tierra y eso está en los territorios que compartimos con Argentina en la parte austral. Singularidades, ¿ya? Entre muchas otras, como son el norte, como son también probablemente algunas partes de la zona central. Tenemos una de las 5 zonas para la dieta mediterránea que se han identificado en el mundo, que están en ese mapa con color amarillo. Tenemos una reputación internacional que está dada por las exportaciones de algunos alimentos. Se conoce el nombre de Chile y se relaciona con alimentos en distintas partes, especialmente frutas y vinos. Ha habido, y ahora, bueno, estamos en tiempo de pandemia, voy a hablar de turismo, es un tema delicado en estos tiempos, pero yo creo que vamos a volver al régimen. Y hay un interés internacional por Chile desde el punto de vista del turismo. Si ustedes revisan las cifras, el turismo había aumentado significativamente en los últimos años. Y por último, hemos identificado ciertas locaciones y relatos gastronómicos que hacen que Chile sea muy atractivo. Vuelvo ahora a qué está pasando con nosotros, a la cosa práctica, a lo que nos estamos llevando a la boca
día a día. Esta no es la empresa que produce alimentos, esto es lo que comemos. ¿Ya? Y este gráfico es de Estados Unidos, que no debiera ser muy distinto a lo que ocurre en muchas de las zonas urbanas, en países emergentes incluidos, donde la comida fuera de casa está aumentando significativamente, mientras lo que cocinamos en casa disminuye. Si ustedes se fijan en ese diagrama, alrededor del año 2015-2017 estas curvas se cruzaron y hoy día los americanos en promedio comen más fuera de casa o adquieren su comida fuera de casa que lo que hacen dentro de casa. Yo creo que esta es una tendencia muy importante que nos lleva entonces a este concepto de la gastronomía, que puede sonar muy sofisticado, pero en el fondo es cocinar para comer en el lugar. Entonces, ¿qué es la gastronomía? Y aquí hay un punto que a mí me gustaría hacer, porque yo no lo veo relevado de esta manera. Es una industria, es industria alimentaria, pero es la industria de los alimentos que comemos en el lugar, o que comemos instantáneamente. Y yo quiero insistir en que no encuentro que esta poderosa industria, como lo mostraba en el gráfico anterior, se haya integrado en lo que nosotros denominamos y consideramos realmente la industria alimentaria. ¿Y qué pasó con la gastronomía? Que aparecen los chefs, especialmente en los últimos 20 o 30 años, en Europa sobre todo, aparecen los chefs, son las personas más creativas y, más importante todavía, las más creíbles de todo el mundo de la alimentación. Lo que dice un chef en un show de televisión o escribe en un libro, eso es creíble por todo el mundo. Casi nadie lo pone en duda. Lo otro que es interesante de los chefs dentro de los cocineros, ya quiero decir chef porque quiero como darle un estatus un poco mayor, esto de la pasión por la comida y por los productos. Yo no lo veo en otros sectores de la industria alimentaria. Y lo último es que ellos crean mensajes positivos. Obviamente que la gastronomía agrega valor. Es decir, importar una merluza austral no es lo mismo en valor que dársela a un turista que llega a Chile en un plato. Eso es obvio. Entonces, yo creo que la gastronomía, ahora volviendo a esto del laboratorio natural, expresa muy bien la diversidad alimentaria y cultural de Chile. Es una muy buena imagen de cómo somos como país desde el punto de vista de lo que comemos, ¿ya? Y seguramente de las locaciones que hay. Es una actividad descentralizadora y generadora de oportunidades. Obviamente que la gastronomía se distribuye a lo largo de todo el país y ofrece muchas oportunidades a pequeños empresarios y emprendedores. Y tiene implicancias entonces que son locales y sobre todo implicancias en el turismo. O sea, obviamente que comemos nosotros los chilenos todos los días, pero también es muy importante en la parte del turismo, por lo que voy a explicar más adelante. Entonces, veamos cuáles son los impactos. Recuerden, laboratorios naturales son singularidades para el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, etcétera, y que va a tener impacto local e impacto global. Los impactos locales, bueno, resulta que somos número uno en la OCDE en obesidad y somos número tres en obesidad para personas entre 5 y 19 años, es decir, escolares y universitarios. ¿Ya? Y esto tiene gran impacto en las enfermedades crónicas no transmisibles. Como lo afirma muy bien mi amigo, el doctor Bio del INTA. Tenemos un desafío en la educación alimentaria. O sea, rotular alimentos está bien, dar ese tipo de mensajes, pero yo creo que tenemos que hacer, y se puede hacer a través de la gastronomía, educación alimentaria.
Y por último, creo que conformando este laboratorio tenemos los sujetos del laboratorio, que es muy importante, que podría ser el programa de alimentación escolar y los adultos mayores. Chile, el año 50, va a tener un 10 a 12% de adultos que van a tener más de 80 años, que van a necesitar alimentos que son distintos a los alimentos que comemos nosotros normalmente. Y por otra parte, tenemos este programa de alimentación escolar, donde todos los días reúne unos 2 millones de estudiantes, lo sienta a la mesa a la hora del almuerzo, y ahí hay una gran oportunidad de hacer esta educación alimentaria que hoy día no se hace en las casas, como se hacía antes, en los hogares. Entonces, vuelvo a esto del turismo gastronómico y repito, esta pandemia que estamos sufriendo hace poner un signo de interrogación en lo que va a ser el turismo, por lo menos en el corto plazo, pero crecía a tasas mayores que el PIB mundial. El impacto de la gastronomía en el PIB, si uno revisa la literatura, es difícil de verlo, de la gastronomía y del turismo, porque las cifras no concuerdan mucho, pero orden de magnitud, mientras Chile tiene un aporte de alrededor del 3% del PIB en lo que es turismo y gastronomía. La gastronomía es aproximadamente un 20, un 25% de los gastos en el turismo. España tiene 12, ¿ya? Perú tiene 4. Y un punto de crecimiento, ¿no es cierto?, en el PIB para Chile representa 3 mil millones de dólares. Entonces, esto tiene una significancia importante. El turismo gastronómico desarrolla identidades culinarias y narrativas a nivel regional. Pero lo otro que es muy importante es que establece cadenas cercanas de suministro. ¿Ya? Muchos de los chefs hoy día, muchos de los chefs jóvenes que son extraordinarios aquí en Chile, ya están ubicados entre los mejores de Latinoamérica y algunos entre los mejores del mundo. Ellos trabajan mucho con los pequeños agricultores y con los pescadores artesanales. Entonces, acerca, aporta la cadena de suministro. Se termino con esto, con una propuesta, ¿no es cierto?, que le demos una vuelta a esto de aprovechar las ventajas comparativas que tenemos y hacer de Chile, pensar a Chile como un laboratorio natural para la alimentación y la gastronomía. Sería bueno que la gastronomía se aceptara como parte integral de la industria de alimentos. Yo creo que esto haría mucho bien. Pero para esto habría que dar un marco, ¿no es cierto? Habría que darle un marco a todo esto que atendiera a los desafíos y oportunidades que hay. Y por último, dado que se está tratando de reformar el Ministerio de Agricultura, a mí me parece una buena idea que peguemos una miradita a lo que tienen los franceses, que tienen el Ministerio de Agricultura, se llama en realidad Ministerio de Agricultura y de Alimentación. Interesante. Y con esto termino y aprovecho de pasar mi avisito, ¿no es cierto?, con dos libros, uno sobre ingeniería gastronómica y el otro sobre los laboratorios naturales de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Siempre estupenda tu presentación. Ahora vamos a dar paso a la presentación denominada Humano, una nueva oportunidad para la industria, con Fabián Magné. Fabián Magné es desde el 2015 profesor asistente en el programa Microbiología y Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Desarrolló e implementó un laboratorio para estudiar la microbiota y el rol de las interacciones de esta comunidad de microorganismos con el huésped sobre la salud humana. Actualmente su investigación se enfoca en el estudio de la microbiota intestinal y la microbiota pulmonar. Les recuerdo que pueden hacer preguntas abajo en el botón derecho, ahí pueden hacer su consulta a las presentaciones. Bienvenido, Fabián. Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por la invitación de Transforma Alimentos y darme la oportunidad finalmente de hablar de la, del microbioma humano. Entonces, como lo saben seguramente, estamos rodeados de microorganismos en nuestro cuerpo y tenemos, además, estos microorganismos no son patógenos. Y este, es por esta razón que durante mucho tiempo no hemos estudiado mucho estos microorganismos porque no son patógenos. Durante mucho tiempo pensamos que no servía a nada estos microorganismos. Y finalmente, estos microorganismos no patógenos viven en simbiosis con nosotros. Eso debido seguramente a una coevolución, porque el Homo sapiens apareció hace 40.000 años, los microorganismos hace más de 3.000 millones de años. Entonces, finalmente, estos microorganismos se desarrolló una interacción de estos microorganismos con nosotros durante este tiempo. Y entonces, estos microorganismos tienen una relación muy estrecha con nosotros y comunican con nosotros, con el huésped. ¿Cómo comunican? A través de, principalmente, de metabolitos que producen estos microorganismos, pero también de proteínas. Y finalmente, estos productos de microorganismos, lo que tienen que entender es que también esta diversidad de metabolitos, de proteínas, dependen finalmente de la interacción, del tipo de interacción que existe, que existen entre estos microorganismos. Entonces, esta masa de microorganismos que tenemos a la superficie de nuestro cuerpo y también adentro de nuestro cuerpo, y particularmente en el intestino, donde tenemos la mayor concentración de microorganismos, está considerado como un superorgano. Y, en efecto, si se estima, es solamente una estimación, pero se estima que tenemos entre 1 a 10 veces más de microorganismos que de células humanas. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo rápido, podemos decir que el ser humano es finalmente un microorganismo al 90%. Entonces, eso es un cálculo rápido y seguramente que es falso, pero ¿qué significa eso? Significa que cuando estamos hablando de salud humana, tenemos que tomar en cuenta estos microorganismos. ¿Por qué? Porque si miramos el número de genes, el ser humano tiene entre 23, 24 mil genes, y en paralelo tenemos como más de 1 millón de genes de microorganismos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta masa de microorganismos finalmente producen un montón de proteínas y de metabolitos. ¿Okay? Entonces, eso hace que finalmente esta microbiota, esta comunidad de microorganismos, va a tener un efecto sobre nuestra salud. ¿Cómo? A partir de interacción directa entre microorganismos y receptores, por ejemplo, al nivel intestinal, y esta interacción va a inducir señal al nivel local, y también esta masa de proteínas, de metabolitos, también van a interactuar con esta mucosa intestinal y mandar señal. Pero también estos productos microbianos van a ser capaces de pasar esta barrera intestinal. Y eso es interesante porque va a poder interactuar de manera local con la fisiología intestinal, pero también con el sistema inmune, con las células inmunes que están al nivel intestinal, pero también algunos de estos microorganismos van a ser capaces de ir a otros órganos a través de la circulación sanguínea.
Y eso es importante porque finalmente todos estos productos que producen esta comunidad de microorganismos van a poder finalmente afectar la fisiología o el metabolismo de en otros órganos. Y es por esta razón que finalmente hay muchos estudios que mostraron que en algunas enfermedades, en varias enfermedades, la composición de la microbiota intestinal de los pacientes estaba alterada. Y observaron eso, se observó eso en enfermedad intestinal, lo que parece lógico porque finalmente la microbiota intestinal tiene un efecto a nivel local, a nivel intestinal. Pero también en enfermedad que está en relación con alteración con el sistema inmune. Y aquí también hay una lógica, porque al nivel intestinal va a ser el lugar donde tenemos la mayor concentración, como 60%, de células inmunes. Y también es más una sorpresa eso, con enfermedad metabólica y con enfermedad que está en relación con el sistema nervioso central. Y eso debido a que seguramente este metabolito, esta proteína que son capaces de pasar la barrera intestinal, puede lograr a ir a otros órganos y alterar la fisiología de otros órganos. Entonces, por esta razón, hay ahora, en este momento, si miramos el número de publicación de estos últimos 20 años, podemos ver que hay un aumento de interés para estudiar la microbiota y finalmente estos mecanismos que implica la microbiota en estas enfermedades. Y siempre yo tomo un ejemplo cuando yo empecé mi tesis doctoral entre 2003 y 2005, había más o menos 200 o 300 publicaciones en relación con la microbiota intestinal por año. Y ahora, como lo podemos ver sobre este gráfico, nos acercamos a los 10.000 publicaciones por año que está relacionado con la microbiota intestinal. Y, por supuesto, en paralelo a eso, tuvo un interés también de parte de la empresa. Aquí tenemos el nivel de inversión de la empresa en distintos países, y podemos ver que en Estados Unidos hay una inversión de cerca de 2.500 millones de dólares. Entonces, significa que hay un interés grande por este microbiota intestinal. Y, de hecho, ¿por qué? Es una razón simple. Es como, finalmente, observamos que la microbiota estaba alterada en los pacientes. Podemos pensar que, finalmente, como la genética, por ejemplo, la microbiota podría participar también en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, aquí, cuidado, no estoy diciendo que la microbiota es responsable de estas enfermedades, pero quizás lo tenemos que ver como un factor, como la genética, que podría participar junto con la genética al desarrollo de estas enfermedades. Y eso es bastante interesante porque, en comparación con la genética, porque finalmente hasta ahora no sabemos reemplazar un gen, claramente. Quizás en el futuro lo vamos a poder hacer, pero por el momento no lo sabemos hacer. Y si miramos, en contrario, la microbiota, sabemos modificar su composición. Entonces, finalmente, la idea es decir, si modificamos esta microbiota alterada, quizás podemos mejorar la salud, finalmente, y la vida de los pacientes. Y la segunda cosa que es bastante interesante es que aquí, como lo podemos ver sobre esta diapositiva, tenemos distintas herramientas para modificar esta composición de microbiota. Y lo que es interesante es que adentro de esa herramienta hay muchos, como los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, como la dieta,
que no son medicamentos. Entonces, eso es algo que es bastante interesante porque finalmente son herramientas que no están en la legislación de los medicamentos. Entonces, que es más fácil quizás de implementar. Entonces, claramente, ahora la microbiota o la microbioma es visto como un blanco terapéutico. Pero también en nuestro inconsciente, finalmente, el cuidado de nuestra microbiota se ha convertido en algo finalmente de importante y finalmente que podría también disminuir la probabilidad de contraer enfermedades. Y finalmente, hay distintas situaciones donde observamos que hay un cambio, una alteración en la microbiota que no son asociados a enfermedad, pero por ejemplo la dieta, sabemos que una dieta alta en grasa que no es saludable altera la microbiota, el estrés en el trabajo también se observó alteración en la microbiota y también en las etapas tempranas de la vida durante la infancia. Claramente el tipo de alimentación y también el tipo de nacimiento, por ejemplo, los bebés que nacen por cesárea, tienen una microbiota alterada. Y durante la infancia, finalmente, no sabemos cuál es la consecuencia de esta alteración de microbiota durante la infancia. Y hay una hipótesis que todavía necesita más prueba, pero hay una hipótesis que dice que finalmente este microbiota durante la infancia puede ser muy importante porque finalmente podría participar al desarrollo fisiológico del niño. Entonces, aquí es una oportunidad finalmente de poder finalmente modificar esta alteración. Y también la edad es un factor importante porque los adultos mayores sabemos que tienen una microbiota que está también modificada en comparación con los adultos más jóvenes. Y un otro factor que quería hablar es el factor geográfico. En efecto, aquí hicimos un estudio, el primer estudio sobre la microbiota de los chilenos sano, en el cual comparamos nuestros resultados con otros resultados de otros estudios que se hizo en otro país. ¿Y qué observamos? Observamos que los chilenos tienen un perfil de microbiota que es distinto de los otros poblaciones de país. Entonces, eso no es algo de nuevo, porque hay muchos otros estudios que se hicieron en otro país que mostraron que los norteamericanos tienen un perfil de microbiota distinto de los asiáticos. Pero, ¿eso qué significa? Significa que también al nivel local podemos encontrar soluciones para nuestra propia microbiota. También eso tenemos que ver que también si tenemos un alimento, estamos hablando de alimentos aquí, un alimento, una dieta que puede tener efecto saludable al nivel intestinal, por ejemplo, tienen que ver que eso podría tener también efecto saludable en otras enfermedades que no están asociadas con el intestino. ¿Por qué? Porque, como lo presenté antes, hay muchos metabolitos, muchas proteínas que están producidos y que pueden viajar hasta otros órganos como el hígado, el corazón, el cerebro, el pulmón o el riñón. Y entonces, estos alimentos quizás que tienen que son beneficiosos al nivel intestinal pueden ser también beneficiosos en otras enfermedades. También, si tenemos un producto o si tenemos un producto que tiene un efecto beneficioso al nivel intestinal, quizás también puede ser aplicado a otras microbiomas. Porque aquí en esta presentación yo hablé solamente de la microbiota intestinal, pero tenemos que saber que hay también microbiota en otro lugar del cuerpo, al nivel de la piel, al nivel genital y que está implicado también en otras enfermedades. Entonces, podemos imaginar que
un producto pueda tener también su efecto en otro lugar en el cuerpo, o también el mecanismo que induce este producto pueda ser aplicable en otro lugar del cuerpo. También aquí en esta presentación yo hablé solamente de las bacterias y efectivamente en la microbiota humana las bacterias fueron los más estudiados. Pero cuando hablamos de microbiota o de microbioma, también tiene que incluir otros organismos que son los hongos, los parásitos, los virus, los arqueas, y que finalmente fueron poco estudiados y que finalmente necesitaría de estudiar mucho más y que seguramente juega también un papel en nuestra salud. Entonces, para terminar con esta mini presentación, tendría mucho que decir más sobre esta microbiota humana, pero como lo podemos ver, sabemos finalmente poco todavía sobre este microbiota y que hay seguramente muchas cosas a explorar y significa que también hay muchas aplicaciones que se puede desarrollar y hacer. Entonces, terminé con esta presentación y le agradezco para su atención. María Elvira, tu micrófono está en mute. Disculpen. Gracias, Fabián. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas tocando el botón derecho que dice haz tu pregunta. Vamos a pasar ahora a nuestro tercer expositor, en la tercera ronda de presentaciones. Voy a dejar a ustedes a Andrés Kreisham y su presentación titulada Métodos y herramientas para estudios del consumidor en un contexto alimentario. Andrés es especialista en investigación del comportamiento con estudios en biología y química, maestrías en ciencia de investigación en salud de la Universidad de Maastricht, en investigación del comportamiento de la Universidad de Utrecht, y también es licenciado en informática y tecnología de la información de la Universidad de Ámsterdam. En el 2011 ingresa a Noldus en España y Portugal, para después en el 2017 abrir la oficina en Santiago, en Chile, con la misión de posicionar a la empresa Noldus como un actor clave en la investigación del comportamiento en América Latina. Noldus fue fundada en el año 1989, desarrollando la primera herramienta de software para entomología y en la actualidad ofrece una amplia gama de soluciones integradas para la investigación en dominios. Dejo, Andrés, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Mariana. Mira, ahora entonces un poco sobre herramientas que podrías utilizar en investigaciones. Vamos a compartir mi pantalla. Espera. No, eso no es. ¿Dónde está? Es. Ok. Ahora sobre los herramientas. Como han dicho ya que somos una empresa holandesa que está ya 30 años en el mercado, ¿no? De comportamiento y comportamiento en todo lado, ¿no? Que hay mucho comportamiento y claro que también en alimentos, ¿no? Como han dicho ya, estamos en todo el mundo y sede está en Holanda, tenemos una gran oficina en Estados Unidos, en China, y mi región es España, Portugal, y ahora mismo es Latinoamérica, que la oficina está en Chile. Que nuestras actividades son de tres tipos, más o menos, que desarrollar software y herramientas para investigaciones, integración de sistemas que pueden juntar todo en un laboratorio para analizar todo junto, y los servicios que son training, consultancy,
conferencias. Por ejemplo, tenemos una conferencia que es de Nodus o patrocinada de Nodus, pero no somos parte de este, es organizado de otras personas para incluir gente que están trabajando en comportamiento, y es un poco diferente que las conferencias normalmente, ¿no?, que tenemos normalmente. También hay webinars y seminarios, y ahora mismo ayuda mucho, ¿no?, porque podríamos hacerlo todo online. Nodus tiene también un parte de consulting. ¿Y por qué? Porque a veces a empresas que están investigando, llegando a comportamiento de gente o personas, es un poco difícil, ¿no?, que no saben exactamente cómo hacerlo, y por eso tenemos un parte que puede hacer todo desde parte de Nodus. Es esa parte de consulting, pero mucho lo trabajan como en su mismo, ¿no?, en su mismo laboratorio. Somos en muchos países, ¿no? Aquí han puesto 94 países, mucho en universidades, institutos, porque allí lo hacen mucho en esa parte, ¿no?, investigaciones y de comportamiento. Pero también en muchas otras, y puede ver que estamos también en la parte de animales, ¿no? No solo humanos, pero ahora mismo hablamos sobre, solo sobre animales. Unos corporate clients como empresas, muy grandes, ¿no?, como siempre, que grandes somos, ¿no? Pero ahora mismo es un poco más sobre las empresas que están trabajando en alimentos, ¿no? Y hay mucho. ¿Y qué herramientas hay para utilizar en investigaciones de comportamiento? Lo primero es un software que es Observer, es para codificar comportamiento, y que está utilizando videocámaras, ¿no?, o vídeos para incorporar y codificar el comportamiento. Ese es un buen parte del Observer. Aquí puedes ver un poco cómo está por dentro, ¿no?, y el análisis es un gran parte de este Observer, ¿no? Pero otra parte, y está creciendo cada vez, es integración de datos. Con este herramienta podrías incluir cualquier otro herramienta para juntar todo y analizar todo junto, ¿no? Que, por ejemplo, datos de eye tracking con datos emocionales para ver todo junto. Otro es claramente datos fisiológicos como galvanic skin response, EEG, EMG, pero también eye tracking. Y también podríamos juntar todo o lo compras solo un parte, ¿no? Claro. Uno de los herramientas que va como loco en Latinoamérica, porque hay muchos grupos trabajando con face reading, y face reading es para analizar expresiones emocionales. Y eso ayuda mucho, ¿no?, para ver o gente gustan un producto durante comida y tal y cual. Hay varias maneras en trabajar. Primero, los seis emociones de Ekman, que hemos puesto más natural, neutral, porque no podríamos decir que no hay ninguna emoción, claramente. Y con ese podríamos analizar valencias, arousals, cosas así. Pero otra parte de esta herramienta, el Face Reader, es el Action Unit Module. Y con ese podrías formar como computación, pero fácil, ¿no?, los DOMs, como moods, como dicen en inglés, es attitudes, que ejemplos son, aquí hay boredom, interés y confusión, pero también puede ser workload, estrés, cosas así, ¿no?, o dolor, por ejemplo. Y eso ayuda mucho, ¿no?, para investigaciones en comportamiento de gente. Un ejemplo de ese, para ver un poco cómo funciona, es ese, que puede ver en la pantalla que ocurre varias cosas y es emociones directamente, porque es en tiempo real, ocurre todos los grupos de músculos, datos sobre ojos cerrados, abiertos,
y hay un circumplex mono que es, dice que es activo o inactivo contra bueno y no tan bueno, y todas las emociones al lado. Eso es un poco el face reader. También tenemos un face reader online, porque también puede ser que no estás trabajando desde tu laboratorio, pero desde cualquier sitio, ¿no? Podrías hacer un proyecto en nuestro servidor, enviar emails a clientes para participar en este test. Y está analizado en nuestro servidor y llega en una hora, llega todos los análisis, incluido el vídeo de este test. Otra manera en combinar datos son más datos visuales. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo con eye tracking y face reading. Y normalmente solo hay, por ejemplo, el eye tracking y al lado face reading. Pero en esa combinación puede ver, por ejemplo, cuando una persona está fijado en un punto o está mirando con interés o sin interés, o está con alegría o sin alegría. Y esa es una otra manera de verlo, pero es solo sobre visualizaciones, no sobre análisis en datos. Otra manera, muy importante, por ejemplo, en supermercados o en entornos, ¿no?, que es el tracklab para seguir a personas. Por ejemplo, en un supermercado, dónde están, cuánto tiempo están en un estanco, cosas así. Y también puede combinarlo, por ejemplo, con un eye tracker, y cuando entran en una zona de supermercado que es interesante para vosotros, arranca el eye tracking para ver dónde está mirando. Otro herramienta es Viso. Viso es un grabador de vídeos, pero en mucho más espacios, no solo en un. Y puede grabar varias cámaras en una vez y todo sincronizado y al lado del audio. Claramente que podrías poner marcadores y eventos para evaluar o mirarlo después. Y con tu gente para mirar qué ha pasado. También lo mismo, todo está integrado, ¿no? Que puede integrarlo con Face Reader, con Eye Tracking, con el Observer, todo. Aquí puede ver en visual un poco cómo funciona, puede ser en varias salas de tu empresa, donde estás grabando en lo mismo tiempo o en diferentes tiempos. Puedes agendar en cualquier manera tus vídeos para grabar. Aquí un poco por dentro, ¿no?, cómo funciona. Es en un entorno médico, porque en los Estados Unidos están trabajando mucho en esa manera, ¿no?, para mirar después como feedback a los doctores o enfermeras. Laboratorios, como he dicho, no solo tenemos herramientas, solo software, no, tenemos soluciones como laboratorios. Y estos laboratorios pueden ser muy distintos, ¿no? Cualquier cosa. Y siempre es que adaptamos nuestros laboratorios al cliente. No es algo que es default, no. Siempre podríamos hacer cosas que tú pides, no es nuestro laboratorio, ¿no? Un laboratorio muy famoso es el restaurante de Future en Holanda, donde puede ver cualquier dato analizando durante gente que están en un restaurante comiendo, tomando y eligiendo su comida en cualquier manera. Directamente, por ejemplo, gente está pesado, que pueden pesar, cómo pesa. También todos los datos fisiológicos entran automáticamente, ¿no? No tan intrusivo como está con cables y tal y cual. No queremos de esa manera. Es más normal, nos dicen. También hay
salas que están dedicadas a odor, temperatura, light, y puede cambiarlo y cambiar en cualquier manera. Otra es que Sensory Elevation es que puede cambiar el entorno de una sala y en esa manera ver cómo están reaccionando la gente, ¿no? En no solo en su comida, pero también cómo influye el entorno de esta sala. Por ejemplo, en restaurantes funciona mucho así, ¿no? O solo hay luz blanca o un entorno con buena luz, ¿no? No tan fuerte y tal. Otro es, son University Grand Café, playas, coffee bars, sushi restaurants, que hay todo por dentro de este laboratorio. Pero también la manera más laboratorio, ¿no? Que testing, como aquí, testing food, ¿no? Alimentos, y decir algo sobre este. Por ejemplo, muchos de estos laboratorios están funcionando con facelift para ver cómo gusta a la gente la comida y no solo escribirlo, ¿no? Esa es otra manera. Y por final, que has visto laboratorios fijos desde ahora, pero ese también está posible en portátil. Hay laboratorios portátiles que podrías llevar a cualquier sitio, restaurantes, otras salas, como tú quieres, para hacer más o menos lo mismo. El único es que tiene que poner todo en buena manera, pero es posible y solo puesto en uno o dos maletas, no más. Y eso es un poco mi presentación. Y cuando queréis, porque hay mucho más información sobre todo este herramienta claramente, cuando queréis más información, siempre podríamos escribir un email, puede llamarnos a nosotros, WhatsApp, todo posible. Y bien, estoy esperando a tus emails y mensajes. Gracias para compartir. El sonido. María Elvira, estás con mute. Nuevo. Otra vez, me pongo con mute. Disculpen de nuevo. Gracias, Andrés. Pueden hacer las consultas en el botón derecho abajo donde dice haz tu pregunta. Le mencionaba cuando estaba en mute que estamos un poco pasados con el tiempo, sí, así que Francisco ahí me va a decir cuántas preguntas vamos a poder hacer. Estás en mute por si acaso, Francisco. Vamos a ir un poquito en orden de lo que han ido apareciendo en algunas consultas a José Miguel Aguilera. Una pregunta es, ¿tener un laboratorio natural representa también una oportunidad para optimizar la inocuidad alimentaria? Quiero como insistir en que este es un concepto, ¿verdad? Es un concepto que se tiene que edificar en torno a las realidades de las distintas situaciones. O sea, hemos identificado en Chile, por ejemplo, la Antártida y la zona subantártida son laboratorios naturales, pero no están estructurados, no existe una estructura de laboratorio natural. Como lo planteé en la definición, hay ciertos parámetros que deben cumplir, de acuerdo a nuestra definición, para que sea una locación geográfica o una situación geofísica sea considerado un laboratorio natural. Tiene que cumplir con esas condiciones básicas que están en la definición. Entonces, yo creo que lo de inocuidad alimentaria, me gustaría tomarlo más esto con la última frase que puse en mis conclusiones, y es que esto del nuevo ministerio, que yo creo que debiéramos tocarlo en algún momento,
el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos, que se llama, y que yo propongo que se llame Alimentación, consolide, por ejemplo, el tema de la inocuidad alimentaria, no sé bien en qué ministerio está hoy día, me parece que está en salud. La alimentación escolar está en salud en Estados Unidos, está en el Ministerio de Agricultura, en fin. La parte de alimentación en Chile está repartida en muchos ministerios. Pesca me da la impresión que está en economía. Entonces, no sé si, obvio que no respondí la pregunta, sino que planteé otra, ¿ya? ¿Qué tipo de institucionalidad queremos tener para el tema de la alimentación y los alimentos y los laboratorios naturales? Un poco institucionalizar también desde el punto de la ciencia. Absolutamente de acuerdo, gracias José Miguel. La segunda potencia alimentaria en el país, vivimos la exportación, si baja el cobre, los alimentos empiezan a ser importantes, cómo afecta la calidad de vida a los chilenos, etcétera, 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 y no tenemos ministerio, hoy tenemos todo disperso en el área de alimentos, lo comparto plenamente. Para Fabián Magne, ¿qué tipo de alimentación es la más apropiada para ayudar a la microbiota? Wow, pregunta difícil a contestar. Sí. Pero es muy interesante tu respuesta. Sí, porque frente nosotros en ciencia básica usamos los alimentos frente como una herramienta, porque nosotros lo que en general nos interesamos son a los mecanismos. Entonces usamos los alimentos como herramienta. Adentro de estos alimentos, lo que se estudió mucho, que desde mucho tiempo sabemos que tienen un potencial beneficioso sobre la salud y particularmente sobre la diarrea, son las fibras, ¿ok? Entonces, hay muchos estudios que se hicieron sobre fibras y finalmente se mostró que las fibras tienen un impacto sobre el sistema inmune, sobre la regulación de la insulina, sobre la lipogénesis. Entonces, tiene multifactor beneficioso. Pero después, entonces se está diciendo que frente a una alimentación rica en fibra puede ser beneficiosa. Entonces, seguramente que es la verdad, pero seguramente que no es la única, porque finalmente estamos diciendo eso porque fue lo más estudiado, ¿ok? Pero seguramente que hay otros tipos de alimentación que sea beneficioso. Eso es lo que yo puedo decir. Perdón, ¿es capaz la microbiota de superar, por ejemplo, un compuesto antinutricional de la dieta? ¿Cómo eso? No entiendo muy bien. O sea, que fortaleciendo el microbioma, ¿es posible superar, o sea, neutralizar un compuesto que no sea beneficioso para la salud? Por ejemplo, un fitato. Sí. Sí, podría. En teoría, podría. Ahora no tengo ejemplo que demuestre eso, pero en teoría sí, porque finalmente un compuesto que sea beneficio uno va a tener un efecto sobre un tipo de microorganismos. Entonces, si claramente cambiamos este blanco, finalmente, claramente el compuesto no va a tener el mismo efecto. Ok, gracias. Voy a realizar una pregunta para Andrés Kreitkamp, que me fijé su presentación de que tiene muchísimas empresas, incluso tienen un laboratorio que trabaja con el sector productivo, que es fascinada con lo que pueden hacer ustedes a nivel sensorial con las empresas, tienen software que podría fortalecer todos los paneles de evaluación sensorial de una manera bastante generosa, por decirlo, dando un salto, como lo veo yo. En Chile, ustedes están a cargo, o la oficina que está en Chile está a cargo de toda la región. ¿Cuáles han sido sus principales clientes? ¿Han tenido empresas? ¿Por qué las empresas todavía no se contactan? ¿O cómo va eso? No, es así. Como he dicho, que muchos de nuestros clientes son universidades, ¿no? Que tenemos unos grandes laboratorios en la Universidad Católica, en los Andes, también estamos poniendo una en Talca, otro en Perú. Este ningún problema, va como loco, muy bien. Pero con empresas es que, primero, que
tan un poco conservadora, ¿no?, en sus investigaciones. Lo hacen en manera antigua. Y también es que aquí en Chile no, las empresas no tienen tanto en investigaciones como en Europa y en Estados Unidos. Ese es un gran diferencia. Pero estamos trabajando para hablar con empresas que pueden ver que da un salto a sus investigaciones cuando usan herramientas así. Sí, es una realidad que la inversión del sector privado en ciencia y tecnología es en investigación y desarrollo no es muy alta en Chile, están los datos ahí, es bastante más baja que la gran mayoría de países equivalente al nuestro según la OCDE. ¿Tenemos tiempo para más preguntas, Francisco? Pregunta. No, María Elvira, lamentablemente tenemos que ir cerrando el panel. Oh, qué pena. Qué pena. Bueno, yo voy a resumir con las presentaciones. Primero que nada, estoy muy contenta de las presentaciones. Creo que el nivel fue muy alto y me toca concluir en algunos aspectos. Algo que es muy interesante que dijo José Miguel al partir, que la alimentación saludable no solamente tiene que considerar las enfermedades, pues nosotros normalmente nuestros parámetros con los cuales medimos especialmente con las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que además tiene que considerar el bienestar social, el bienestar psíquico, el bienestar mental. De allí también yo creo que nace este aspecto de que podría provocar un bienestar, también tiene que ver con la gastronomía, el fortalecer la gastronomía en el país como de un área más de los procesos alimentarios, la industria alimentaria sería muy, muy bueno y además vendrían recursos por el lado del turismo y los beneficios vendrían económicos por el lado del turismo y yo creo que también vendrían beneficios por el lado de, como mencionó José Miguel, por el lado de la alimentación local, especialmente si nosotros pensamos en la obesidad de nuestros niños y adolescentes. El laboratorio natural de Chile se viene, es un concepto que debería considerarse, especialmente cuando tenemos una de cinco regiones adaptados para una dieta mediterránea en el mundo. Por otro lado, también vimos la importancia de la microbiota y o microbioma en la salud humana. También Fabián nos mostró que existen distintas herramientas para modificar o que pueden afectar esta microbiota en la salud, favoreciendo la salud, por supuesto, y además la cantidad de factores que influyen sobre el tipo de microbiota o microbioma que nosotros tenemos, desde el estrés hasta el nacimiento, el tipo de localización regional. Yo como lo veo, que me imagino que Fabián está acá en Chile porque nos va a estudiar la microbiota local, regional, la importancia que es para Chile, que nuestros propios yogur traigan, digamos, algunos microbios y bacterias que sean locales y que sean para la región. Creo que percibí que eso es una importancia muy grande. Y finalmente, quedé muy, muy contenta con la presentación de Noldus, que está un poco más lejos de mi quehacer, pero muy motivada por la cantidad de beneficios que pueden tener estas tecnologías de la información, ya sea software o hardware, para la industria alimentaria. Desde el punto de vista de la evaluación sensorial, que le aproveché a hacer una consulta, y también cómo pueden evaluar todo lo que tiene con sensaciones. Aquellos, entiendo que recién hubo una presentación, un panel sobre las tendencias alimentarias, y las tendencias en los alimentos están siempre en sensaciones, en sensibilidades, y eso es lo que está mandando hoy día al consumidor. Bueno, les agradezco a los panelistas, siento mucho que nos hayamos pasado en el tiempo para no poder hacer más preguntas nomás, no me importa mucho el tiempo, pero sí quedaron muchas preguntas para los panelistas que me imagino las van a poder contestar de otra manera y Francisco nos dirá. Gracias a ustedes por la invitación y por hacerme participar en este panel tan, tan interesante. Efectivamente, muchas gracias a todos, Fabián, José Miguel, Andrés y a ti, María Elvira, por animar esta parte del evento. Les quiero contar algunas cifras. Ya me cuentan que han habido una veintena de reuniones dentro de la rueda de negocios que está ocurriendo en paralelo.
y hay más de 70 que están agendadas para el resto del día, así que algo va a salir de todo eso. En este panel tuvimos mucho interés de parte del público, hubo más de 200 personas conectadas en vivo, no sabemos cuántos más por Facebook y por YouTube, y bueno, y estas transmisiones también se van a repetir en los próximos días, así que seguramente van a seguir llamando el interés. Y a través del chat hay más de 470 personas interactuando, y he visto que se están dando tips unos a otros, que mira, Corfo tiene esta herramienta, tiene esta otra, así que espectacular la cantidad de interacción que estamos teniendo. Los quiero dejar invitadísimos al siguiente panel, va a empezar a las 12 en punto, si logramos hacer magia atrás conectando a la gente, y este panel se va a tratar de nuevas fuentes de proteína. Así que los dejo invitadísimos para volver con nosotros en 4 minutos más. Hasta luego. Chao. Chao, chao, muchas gracias.